Hola a todos, yo estoy llamando de Suecia, llamando no, pero grabando este vídeo, porque me habéis enviado unas preguntas esta semana y voy a intentar a contestar todas, aunque han sido muchísimas y yo creo que no voy a llegar a poder contestar cada uno porque el vídeo va a ser bastante largo, entonces, y bueno, vais a aburrir de mí dentro de 3 minutos, seguro. Pero bueno, voy a intentar responder lo que puedo. Tenéis que aguantar mi español. Se ha peorado muchísimo porque no lo estoy usando de momento. Tenéis que aguantar mi cara rojo porque he tomado el sol. Y tengo genética sueco-inglés. Y bueno, sabéis. Okay, el resto. Buena pregunta. Yo no he podido tener la experiencia de estar en cuarentena porque yo aquí en Suecia es un poco diferente. Seguramente habéis visto por las noticias que aquí no es como cuarentena, es más tomar responsabilidad cada uno. Si te sientes mal, si tienes los síntomas, quédate en casa. Si eres en los grupos de riesgo, te quedas en casa. Pero también hay mucha gente ahora que tiene las posibilidades de estudiar o trabajar en casa. También, obviamente, hay que intentar hacer todo lo posible para distanciarse de otra gente. Dicho esto, las cosas o las tiendas y la sociedad en general está abierto y de momento está funcionando bastante bien porque los hospitales están aguantando, los casos no están subiendo muchísimo. Entonces, yo creo que, bueno, cuando estoy pensando en la gente y hablando con mis compañeros que están ahí en Santiago ahora y mis amigos ahí en Santiago, tengo muchísimo respeto para vosotros que tenéis tanto paciencia y estáis aguantando esta situación muy, muy difícil, pero es necesario hacer lo que puedes hacer. Para parar este virus y esta epidemia. Yo creo que hay que siempre intentar escuchar la gente que sabe, la gente que las recomendaciones y hacer y tomar responsabilidad individual también. Esto dicho, ni me puedo imaginar estar en casa, quedándose en casa, intentando pensar en cosas creativas de poder hacer cada día para no aburrirse o para sentir que estás haciendo algo productivo. Sí, yo para mí estaría muy, muy, muy difícil y quiero deciros que tengo muchísimo respeto a todos vosotros que por lo que estáis pasando y también quiero enviar un gracias y un gran agradecimiento a la gente en los hospitales, trabajando en los hospitales y los médicos y tal, haciendo un trabajo increíble y sois héroes y bueno, es una situación que, bueno, casi todos nosotros nunca hemos pasado una situación así en nuestras vidas. Pero, y es una situación muy difícil, pero yo creo que en estas situaciones también se puede ver lo bonito que la humildad que tiene, ¿no? Bueno, lo que he dicho antes, yo estoy aquí en Suecia y las normas son un poco diferentes. Yo por lo menos salgo para entrenar o hacer un poco de ejercicio cada día en un gimnasio donde no hay gente, solo estoy yo. Y la verdad, esta parte de mi vida es muy importante y me va muy bien. Porque, bueno, llevo una vida muy activa normalmente y si quitas esto, yo creo que estaría muy difícil
Para mí estaría volviendo loco. El segundo está solo, no estoy solo, de momento estoy viviendo con mi familia, con mi madre y mi padre, aquí en esto es su casa. Pero durante el verano normalmente en Suecia alquilo un piso aquí en Estocolmo. Ya veremos cómo van a pasar las cosas y tal, pero de momento estoy con la familia y bien. Abandonar, nunca he sentido que estoy abandonando, ¿se puede decir eso? Abandonando algo. Yo creo que, bueno, como sabéis, yo venía a España con 16 años, bastante joven, para jugar en la cantera de Barcelona y llevo muchos años en España. Para mí, ir a jugar en España no es abandonar nada, España ya es una parte muy grande de mi historia o pasado. Yo me siento bastante cómodo en España, puedo hablar más o menos la idioma sí, yo creo que es difícil, lo difícil es no poder ver la familia o los amigos que tengo aquí en Suecia a menudo. Pero lo bueno es que estoy súper, súper bien y súper cómodo, sobre todo en Santiago, que hay muchísima, muy, muy buena gente ahí. Estar con los compañeros cada día, que somos una familia y tal, todo esto lo hace mucho más fácil. No, no sé, yo creo que España o Santiago ahora es como otra casa para mí. Yo no creo que puedo decir que solo voy para ahí para hacer un trabajo, para, ¿sabes? Es otro sitio para mí, para estar bien y estar cómodo, y estar con familia y estar con amigos y tal. Y estoy muy afortunado que tengo tantos sitios ahora donde puedo ir y sentirme como en casa. Esto yo creo que es solo algo positivo. ¿Qué es lo que echas de menos? Lo que echo de menos, lo que he dicho también, son las personas. Son las personas, mi familia, mis amigos. Galicia. Hay demasiados, hay muchos, hay muchos. Me gusta mucho el coste. Donde hay agua, me encanta. A mí me gusta el sitio, no sé cómo se dice, yo creo que se llama Boca de Riu, por Carnota, ahí, el costo ahí es súper bonito y me gusta muchísimo. He ido ahí bastante veces en los días libres que tenemos y sí, es uno de mis favoritos. En Santiago tengo que hacer un pequeño shout-out al restaurante Tertulia. Hacen desayunos y estas cosas. Bueno, esto es mi fa sitio favorito para ir también los días libres después de los partidos y hacer un desayuno muy grande, un desayuno inglés con estos tortillas americanos, hacer un desayuno muy grande, tomar café, estar con los compañeros, estamos pasando bien. Es uno de los sitios que me gusta más en Santiago. Pero lo que quiero decir es que hay muchísimos sitios, estos son solo los dos que ha venido primero en mi cabeza, pero yo creo que hay mucho más que aún te descubrir también. No sé qué decir ahí, pero yo os puedo prometer que la mejor tortilla que he comido en la vida es una tortilla de chorizo de 7 cuilleres. Un sitio donde vamos mucho de gente de nosotros, nuestro equipo, a comprar comida. Hola Fe, hola Xavi, os echo de menos mucho. Pero sí, yo no elijo ninguno de estos. No sé, bueno. Tortilla de patatas, pero con chorizo.
Esto es mi favorito. Pulpo surströmming. ¡Ay! ¿Alguien sabe algo de cultura sueco? Bueno, surströmming, la verdad, es asqueroso. No lo recomiendo a nadie a probarlo. Es algo que hay en nuestra cultura, en Suecia. Es un pescado. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero es súper malo y no lo recomiendo. Así que el pulpo súper súper bien, sobre todo en Santiago. Entonces, obviamente, lo elijo el pulpo. La respuesta fácil es sí. Lo estoy planteando, lo estoy haciendo, lo estoy trabajando y he estado trabajando esto mucho los últimos años. También lo que es divertido, bueno, divertido no sé, pero gracioso, es que yo antes era un jugador más abierto y lo que pasó es que yo estaba entrando más en el juego anterior. Entonces, de principio estaba tirando más. Cuando era pequeño puedo tirar de tres y sé que puedo tirar de tres y yo creo que es una cosa, es un aspecto que quiero volver a recuperar o volver a poner en mi juego otra vez, porque yo creo que es una cosa de confianza, una mezcla de confianza y seguir llegando a estas situaciones y también es una cosa de hay que elegir los momentos cuando tienes que tirarlo y no, y hay mucho de aprender en este aspecto también. Pero la respuesta es sí. Yo estoy en ello, estoy trabajándolo cada día y es un aspecto de mi juego que quiero poner y mejorar. Bueno, lo fácil, lo que viene directamente es la gente, ¿no? La gente del club, las oficinas, mis entrenadores, mis compañeros, los que veo cada día. Echo de menos a ellos muchísimo y es un poco, es una putada que no poder acabar la temporada en otra manera. Esto es un poco triste pero estas son las circunstancias de ahora y hay que aceptarlo como son. Lo que estoy echando de menos también es obviamente jugar, competir y entrenar con esta gente. Y la comida también estoy echando de menos bastante. Sí, mucho. Otro shout out a Fe y Xavi. Os estoy echando de menos mucho también. No, echo de menos. Es difícil, pero el tiempo, la lluvia, y vas a pensar, hostia, Nick, pero estás en Suecia, de momento. Sí, estoy en Suecia y el tiempo, bueno, no llueve tanto como en Santiago, por lo menos. Pero todo lo otro es casi igual. Pienso como todos los otros. Creo que en la afición o en la grada, que yo estoy solo disfrutando como vosotros, ver cuando está enchufando estos tiros dificilísimos, que yo tengo una teoría, porque es igual en entrenos, que mete más de estas cuando tiene un mano en la cara así, tiene más posibilidades de meter estas que cuando está libre, que es increíble, porque bueno. Obviamente va a meter todo lo que está libre, pero está metiendo. No, es que la verdad es que nunca he visto un tirador como Fletch. A mí me gustaría dedicarme de. Bueno, es difícil, porque me gusta hacer muchísimas cosas, pero yo no sé si puedo decir que me dedicaría a algo de momento. Yo estoy aún pensando en esto, pero una cosa que sé es que me gusta mucho entrar en la vida de educación, a lo mejor ser un profesor o
algo así. Me gusta mucho leer literatura y cosas así. También me gusta mucho los artes, ¿no? Y mucha música y cosas así. Bueno, os puedo decir, si pudiera cantar, estaría ¿cómo se dice? Un cantante intentando hacer música y estas cosas. Estarían súper, súper feliz haciendo esto, pero no puedo cantar. Yo creo que esto no va a pasar después de la carrera. Bueno, como la otra pregunta, me gusta mucho leer, me gusta mucho jugar a golf, me gusta tocar la guitarra, me gusta escuchar música, mirar series, me gusta un poco de todo, la verdad. Es que yo creo que soy una de estas personas que cuando entro en un tema que me interesa, yo voy a 100% a este tema y yo creo que soy una de estas personas que cuando me interesa un tema, me meto a este tema a 100% y no puedo pensar en nada más casi. Entonces, después de un mes o un mes y medio, encuentro otra cosa y empiezo con esta. Entonces, soy así un poco de. Me gusta de todo, me interesan muchísimas cosas en esta vida. Y yo creo que una de las partes de la vida es intentar aprender o informarte. Lo más cosas que puedes, porque ahora con el internet y con todo lo que tenemos dispuesto a las redes sociales y estas cosas, tenemos muchísima información solo en el móvil y es muy fácil aprender nuevas cosas ahora. Y bueno, yo creo que es una parte de mi vida ahora que solo intentar aprender nuevas cosas me hace feliz. Obviamente, es triste. Ya sabemos que el Obradoiro no vamos a jugar más partidos este temporada. Y sí, me hace un poco triste porque me gustaría acabarlo un poco diferente como hemos acabado la temporada. Me gustaría poder tener más días entrenando con mis compañeros, nuestro equipo y poder jugar más partidos y tener más oportunidades para ganar. Pero de momento es lo que hay. Son circunstancias que no se puede controlar y lo que puedes hacer es intentar aceptarlo y hacer lo que puedes controlar tú. Bueno, estoy tomando este tiempo para intentar aprender nuevas cosas, haciendo cursos. Intentar mejorar cosas de mi juego, lo que puedo, de mi cuerpo y tal. Y sí, bueno, como ha acabado la liga para nosotros, es triste, pero hay que aceptarlo, es lo que hay de momento y espero que vamos a volver a vida más o menos normal. Lo más pronto posible. El valor más grande, yo creo que todos de Santiago, por lo menos del Obra, lo saben, que es un club muy humilde y es un club de familia, ¿no? Que todos somos una familia y es un valor que transmite mucho. Seguramente hay otros clubes que lo dicen lo mismo, pero aquí se puede decir que es de verdad, se viven estos valores. Como jugador que he estado ahí casi 3 años ya, lo puedo decir que es un club muy especial en este aspecto.
Estoy, bueno, espero que es un no solo de ACB, pero de todo el mundo. Entonces, ¿sabes qué me gustaría algún día? Me gustaría jugar un europeo con la selección sueca y jugar contra España. Y me gustaría ver Nacho Llovet ahí, me gustaría ver jugadores que conozco y jugar contra ellos. Estaría en una situación súper guay. Sé todos juntas, o sí. Buenos días, buenas noches. Cosas muy fáciles, pero no sé mucho más, porque yo siempre hablo en español. Gallego nunca he podido aprender. Tenéis que enviarme algo más para decir. Y voy a intentar hacerlo. Envía otra cosa en Twitter para decir, porque lo quiero aprender. Es que lo que pasa es que nadie me habla en gallego. Bueno, somos un equipo bastante juntos, todos. No hay ninguno. Bueno, lo obvio es el Chris, porque somos los dos suecos en el equipo y además es mi mejor amigo. Es fácil que juntamos más veces que no. Y sí, está bien tener un amigo así en el equipo, pero en general yo creo que todos en nuestro equipo estamos hablando entre todos, no hay ningún así, ningún clic, ningún grupo, como ¿cómo se dice? Los tiempos en los colegios y tal, que siempre tienes un grupo para estar con este grupo en este clase y tal. En nuestro equipo no es así. Pero si tengo que decir a alguien es Chris. Yo creo que tenéis que enviar algunas preguntas a Chris también por Twitter, ¿eh? Está siendo demasiado cómoda aquí. Y tenéis que hacerle aprender un poco más español. Bueno, ya está. Yo creo que he respondido a las preguntas que he podido responder. Yo creo que nadie más puede aguantar lo que más de mi voz. Yo creo que he hablado demasiado tiempo ya. Pero os echo de menos. Cuidaos y cuidar a la familia. Y recuerda que una videollamada a la abuela o a tu amigo o algo así hace muchísimo en estos tiempos. Tenemos que estar todos juntos. Y sí, un abrazo grande a la familia operadorista. Y espero que esto pasará y volvemos a la vida normal. Chao.